Lore, mira mi estado. Voy. ¿De qué? De WhatsApp. Okay, guys. Can you hear me? Can you hear me, guys? Santiago, check your speakers, please. Because I don't have you. Well, try to follow and the different in like advices or instructions to it. Please. I want to share my dashboard. Is going to be here. Can you watch it? No pueden mirar, chicos. Pueden mirar el. Yes. Nice. Sí, sí se Yes. ve. Yes. I'm so sorry for and ask again and again and again and again the same question, but I have to be clear that you are listening to me. Yes. Ya revisé la. Okay, that is, for example, that is the next part. Yes, that image you are going to have, you are going to read, and they are going to be different questions about those different images. So they are going to be about inference. In the inference, what could be the inference? I need that you tell me what could be about the inference. For example, Catalina. Yes. What is going to be the inference? I need that you tell me. Ahmed, tell me. Profe, yo no puedo escuchar nada de lo que estás diciendo. ¿Quién me está hablando? Yo, profe, Juan Camilo, es que no he podido oír nada de lo que han dicho hasta ahora que pude escuchar lo que dicen. Okay. Again, yo voy a subir entonces este video, pero entonces voy a decirlo otra vez de nuevo, más de redundancia, pero voy a hacerlo más detallado. What did I say to you? The first part or the first moment is going to be about our English exam. We are going to have in reading comprehension, we are going to have different aspects to do it. In the reading comprehension, we are going to have this. The reading comprehension, there are two parts, the first part and the second part. In the first part, you are going to read a text and you are going like to answer questions about the text. Sorry. When you write and when you answer this, but we are not going to answer something like something literal, something that is specifically inside of the text. No, we are going to make an inference
what is going to be about the inference. We are going to analyze, we are going to understand, we are going to comprehend the text in order to answer those different questions. For example, the main idea of the text is, yes, that is one of the questions. And they're going to be A, B, C, and D. The first sentence is going to be, I don't know, like, the main idea of the topic of the of this text is going to present the World War II. The most important idea of this text is going to be about to share about animals. Yes. Therefore, there are going to be four options like this, and we are going to choose what is the correct, the most suitable or the most correct answer of the text. Yes. I'm going to leave sharing the. Okay. Can you see the image? Good. Now we are going to follow with the next part that is going to be chicos, una pregunta así de rapidez. ¿Pueden mirar la pantalla que les estoy mostrando? Ok, perfecto. No, profe, no veo nada. No veo nada. No oigo nada. No, la verdad no veo nada. Listo, es que no quería que se viera, pero es que pensé que lo estábamos. Listo. The second part of the English exam is going to be about different images, and you have to be in true or false, or it doesn't work. For example, if it is show one chart, what is going to be a chart? A little square with different information. Square with an information. Yep. So there are going to be different questions about that square or that chart. Yes. In that chart, you are going to say if it is false, if it is true, or it doesn't say. Yes. When you say that it doesn't say, you have completed the action part of the exam. Was it clear? ¿Sí, vamos claro, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Hasta el momento no. Profe, es que no. Listo. Profe, no veo la pantalla. No, es que no estoy mostrando nada. Okay, guys. And now, the next question. Profe, una pregunta. Yes. En evaluación mensual, ¿qué va a salir? ¿Qué en evaluación mensual qué? ¿Qué va a salir? O sea, ¿de qué tema van a salir? Okay, aquí rápido. The first one is going to be brain comprehension. Yes. Vamos a hacer lo que es inference. Pero vamos a ver. In brain comprehension, there are going to be multiple choice, and we are going to have in descriptive action. Descriptive action, we are going to say, what is the most important idea that you understood from the text?
What do I mean? You read the text. Yes. And then you have to and you have to type the most important idea from the text. Yeah. When you have clear what is the idea of the text, you have to say in that part that you have to clarify, that you have to be clear on what did you understand from the text. Yes. Now, the other part is going to be, ustedes van a tener una, como una especie grandecita para que ustedes expliquen lo que entienden de esa comprensión de lectura. Entonces, en resumen, la primera parte va a ser reading comprehension, va a haber multiple choice. Ustedes seleccionarán una pregunta, pues no literal, un texto, sino pues inferencial, relacionada a lo que entiende, a lo que se entiende del texto. La otra parte de reading comprehension va a ser en, ustedes van a explicar lo que ustedes entendieron del tema. Entonces, remember to write the topic sentence, supporting ideas and conclusion. Ahorita voy a explicar cómo es que lo vamos a hacer en todas las cuestiones, ¿vale? Yo ahorita les explico, Nico. Ahorita les explico cómo va a ser, ¿vale? Y dónde va a ser desarrollado. Listo. The next part is going to be, bueno, ustedes van a tener una cuestión de reading comprehension, pero más que un texto, vamos a ver, son imágenes. En las imágenes ustedes van a ver diferente información, sea escrita o sea por imágenes. Entonces ustedes van a tener que decir si es falso, verdadero o no dicen información. Entonces van a tener claro, va a tener clara esos los ejemplos. Listo. La otra parte, ¿cuál va a ser? You are going to present, you are going to see, you are going to watch a little chart that contains different instructions. Ustedes van a tener un cuadro en que van a ver en diferentes en partes o diferentes procedimientos para realizar algo. Van a ver opciones en que va a haber una pregunta. Y entonces van a haber unas opciones de pasos. Y las opciones de respuesta, ¿cuál va a ser? Primero se hace la A, la B, la C y la D. O es primero se hace la C, la A, la B y la D. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? We have here, look at the steps below. Voy a solamente mostrar esta. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Listo. Solamente esta. Sí, profe. Por ejemplo, tenemos, look at the steps below. Which is the correct order to make a pinhole camera? Yes? So the first step is going to be wrap the top in aluminum foil. The second step is cut a circle out of wax paper. The third step is going to be cut the tube. The fourth step is going to be make a hole. Wait. So what are the if you have the question, which is the correct order? What is the question? What is the question, guys? Sigue, profe. Okay. Entonces, vamos a, those four answers, we are going to have the sequence. If you consider that you, in order to make a pinhole camera, if you are going to first to wrap the tube in the aluminum foil, then you cut a circle, put off a wax paper, then you cut the tube, and then you make a hole. Yep.
And after, if you have to first to cut the tube, then to wrap the tube in aluminum foil. Then. Profe, una pregunta. ¿Así van a hacer todas las preguntas? No. ¿No? No. O sea que no todas son de opción múltiple. No. For example, ¿cómo son? I want to show you. O sea, profe, muéstrenos otra cómo va a ser. Voy a cambiar un poquito la dinámica del examen. Pero, por ejemplo, just read the text and look at the pictures and the answer from this. You have this. What options do you have? And you have this. Yes? You're going to have different questions and answers here. But, for example, that is the last part I want to show you. And there are another one. Before the last part, before this, there are going to be different grammatical, not grammatical, but also to complete the standards. For example, if I have this, today, sunny day. That is this statement. Okay? And when we... Profe, y una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a ser la evaluación? 2 hours. Re bien. That's going to be easy. It's not only. It's going to be easy. Sí. But, sí. Pero fue una pregunta, ¿qué es lo que estás escribiendo? Que no alcanzo a ver nada, solo veo manchitas. Tienes que acercarlo. Me avisa si queda claro, sí lo ves bien. Listo, gracias Lore. Bueno. Entonces, por ejemplo, tenemos esta parte, ¿sí? ¿Vemos todos? Profe, bueno, buenos días. ¿Cuántas preguntas se van a realizar en el examen? Son 5 puntos y cada punto tiene como 10 preguntas, pero son fáciles. Después. Okay. Está habilitado para 2 horas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta oración. That statement, that sentence. Tenemos today, a sunny day. What could be the most suitable answer for that sentence? Yes. Okay, another answer. Another answer. Otra pregunta, otra respuesta acerca de eso, chicos. No. No, bien. Es it. ¿De cuánto es la evaluación? ¿Cuánto dura la evaluación? Porque es que no te alcancé a oír. 2 hours. Entonces, chicos, ¿por qué? Porque es is y porque no puede ser are. ¿Y por qué no puedo aprender a hablar inglés, profe? ¿Quién? Profe, una pregunta. Pero. ¿Tú sabes si la evaluación tiene tiempo? Aquí, mira. O sea, el cronómetro. No, la verdad no sé. Ah, ok. Gracias, profe. Listo. Continuos. Si acá yo coloco is, ¿por qué is y no puede ser was? Porque was es pasado. Bien. Si hablamos de today, ya es hoy. Listo. ¿Por qué no puede ser are? ¿Porque son varios? Exacto. Sí, pues tienes venido, Camila. Toca, si no, toca bloquearlo porque si no. Espero. Esas faltas de respeto yo no voy a permitirlo. Listo.
Entonces, yo quiero que entendamos eso. Si hablamos today, que es hoy, hablamos de identificar. ¿Qué es lo más importante de esto? Yo quiero decir de estas cuestiones. Si hablamos de simple. ¿Se estamos viendo todo claramente? Sí. Listo. Entonces, I want to remind you the first person, the second person, and the third person. Yeah, yeah, yes. Yo, I is going to be yo. Yo, Marcel. Yes. Second person is going to be you, we, and they. They're going to be you, it's going to be tú o ustedes. We, they are going to be nosotros. And they are going to be ellos. Right? The third person is going to be he, that is going to be a man. Él. She is going to be ella. And it is going to be esto. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de eso, son objetos que no son personas. ¿Listo? Pero entonces me refiero. Si yo quiero decir he, es que hablamos de tercera persona, tenemos un verbo normalmente esta estructura. Sujeto más verbo más complemento. ¿Bien? Sujeto. Tenemos he. El verbo. Play. El play, este juego, este verbo cada acción es el más apropiado para decir que juega videojuegos. ¿Bien? Pero entonces, yo tengo aquí play y study. Yo quiero que ustedes se recuerden que cuando antes de la Y hay una vocal, yo ahí lo conjugo. ¿Qué es conjugar? Conjugate is to change the word in order to understand what could be the correct word to make sense, coherence, or to make cohesion on the sentence. ¿Yes? Entonces, si antes de la Y tenemos una vocal, claramente tenemos una cuestión de conjugar, pero no se le quita la Y. En cambio, miren acá, si ustedes tienen una consonante antes de la Y, yo le quito la Y y le cuerpo IES. ¿Qué otro ejemplo? Un ejemplo más claro. For example, we have to say hurry is the verb. I need that you tell me that is. Yes? That is a consonant or it is a vowel? ¿Es un consonante, una consonante o una vocal? Está acá. Consonante. Es a consonant, yes. Now, as it is a consonant, like this, we have to omit the Y, and we are going to conjugate like this. He hurries up to the class. Él se apura rápido. Él se apura para el salón. ¿Listo? Questions up to here? No. Okay. Now, they are for affirmative or for positive sentences. We are going to have in negative or questions, we have here. He doesn't say. He doesn't play video game. Apenas ustedes tengan esta cuestión de does or doesn't en una pregunta o en una negación, no se hace conjugación. ¿Por qué? Porque ya esa hace la función de la conjugación. ¿Claro, sabes? Sí. Bueno. Sí. Here. If we have to say, he doesn't play video game, that is a negative way. That is a negative way. Yep. We have, does he play video game? That is a question. So, we use does, we don't use here the conjugation, yes? Also, when we have here the WH question that is looking for information, look for information
Yes. We are here in order to say that it is not a yes or no. What is it, yes or no? Yes or no? Does he play video games? Yes, yes, he does. We answer with the same auxiliary verb with this. On a negative, no, it doesn't. Great. ¿Preguntas, chicos? No. Ok. No, profe. Entonces, yo profe, ¿puedes repetir que no tengo? Le quiero mostrarle. Bueno, sí. ¿Sí puedes repetir, profe? Acuérdense, chicos, que este video, esto va a quedar grabado en video. No sé cómo voy a modificar esa cuestión que aparece ahorita, pero yo modifico esa parte donde hay alguien que fue muy respetuoso, pues obviamente me falta respeto y eso no lo considero. Me parece una falta de respeto muy grande. I want to use here different websites on the YouTube channel that you can see the explanation detailing about the use of present simple in questions. We have here also in this report. Try to look for them. Yes, but not in this moment, but after. Yes, of course. The school has a YouTube channel. Es más, y yo por eso les he colocado en los foros todas las cuestiones de escuelas, ver los videos para la aclaración. Tomaba el tiempito para explicar en diferentes videos acerca de diferentes formas de entenderlo. Por ejemplo, here you are going to have here quantifiers. Vamos a la cuestión del texto. Aquí va a ser un breve. Una breve. No tengo para hacer cosas bien. English Pass Simple Language Support. Yes. We have also these kind of videos that they are going to be this. The English Pass Simple Support. Yes. You are going to have to watch it, and you are going to explain it detailed. We have here the English adverbs. That part of the video is going to be the most important thing. Why? If you notice here, we are going to have the last part. When you answer different and grammatical actions on questions. Repetir. When you ask, ¿se puede repetir que no te entiendo? Okay. When you answer different questions about grammar, you can do this. The last part is going to be this kind of construction. We are going to create not only a paragraph. We are going to construct an essay. What is going to be? An essay is not the same as a paragraph. Entonces, ¿por qué? Un párrafo, aquí tenemos el párrafo que todos hemos hecho y hemos realizado, ¿vale?
nosotros, al hacer un ensayo, tenemos que verificar. What is, Lore, tell me what is in the first sentence. Lorena. Okay, read the first sentence. Both dogs are too dangerous animals. En vez de are, no es is. ¿Por qué? Because no, está bien. Bien. Porque are es plural. Muy bien. Entonces, usemos esto. Entendamos esto claramente. Si usamos are, es para lo que son plurales. Is para lo que es singular. Ok. Muy bien. Pero entonces, yo tengo bien claro esto. Si yo tengo, we are studying English. My dad arrives. Then he says that he wants to change to watch TV. Si yo, por ejemplo, tengo. Profe, como que Juan Diego no escucha. Él me había dicho. Juan Diego dice que no escucha. Juan Diego está diciendo que no escucha. Bien, quiero nos aclaré en eso, chicos. Si tenemos en are, que son para plurales, o sea, aquí tenemos el are, ¿sí? Uh-huh. Is para lo que es singular, o am, si va a hablar de una sola persona. Pero, por ejemplo, si digo, acá. It is a big book. Me estoy refiriendo a una tercera persona, ¿bien? Que uso is. Pero entonces, ¿yo por qué me refiero it? ¿O a quién yo me refiero como it? Yo quiero tener en cuenta todas las cosas que son como no personas, que no tienen vida como una persona, o que son objetos, por ejemplo, si una planta tiene vida, pero no es una persona, yo uso la función de it. ¿Por qué? Porque eso hace la función como si fuera it. De objeto, de eso. ¿Listo? Entonces, sí. Si yo digo. Profe, una pregunta. Dímelo. Si en la evaluación, cuando estamos haciendo la evaluación, tenemos una pregunta, ¿cómo hacer? Si en la evaluación tiene una pregunta. Pues sí, o sea, ¿a quién le hacemos la pregunta? Bueno. O sea, profe, ¿con quién, a quién le realizamos la pregunta para guiarnos? Exacto. Pues por eso es que estoy intentando explicar a ustedes cómo es el desarrollo del examen, porque está literalmente en la instrucción que va a ser lo más detallada posible para que ustedes la lean, la detallen bien claramente y es el ejercicio con las preguntas. No va a ser como la cuestión, pero si ustedes desean, ustedes me van respondiendo, me van preguntando en un foro, bueno, yo lo vi, hay que preguntar, ¿vale? Ok. Entonces, para continuar, si yo uso diferentes aspectos, por ejemplo, la silla. O sea, profe. Yes. Bueno, yo tengo, por ejemplo, la silla, el escritorio, pantalón, camiseta. Lunes, domingo, el año, una nube, computadora,
examen. Y hoy, yo me refiero a lo que es it, ¿sí? Pero si yo uso, that chair is big, my desk is dark, my pants is blue, t-shirt, no teacher, t-shirt is going to be an object that is not going to be a person. Good? And the year, the cloud, computer. The exam is going to be easy. Is. Today. Is a sunny day. Como hoy, es un objeto, estamos hablando de un objeto que no hace la cuestión de la representación de una persona. Por eso yo uso is, porque es una tercera persona. ¿Listo? Ok. Profe, ¿puede repetir que no te entendí? Ok, John. I try to upload this video and you have the possibility to rewatch the video. Here, I don't want, voy a hacer esa aclaración también en español porque me parece algo muy, muy importante. Ya te voy a compartir otra vez. Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, profe, playing, jugando, ¿yes? Yes. Ok. Si yo digo, por ejemplo, en pasado, ese jugando, ¿qué? Por ejemplo, yo tengo, playing, soccer. Profe, ¿puedes repetir? No te entendí. Se te oye entrecortado. Por dos, profe. Sí, profe, algunas veces como escribí. Es que no escucho. Listo, chicos, empezando. Para que no pasen esas cosas, necesito que ustedes no escriban ni hagan monachitos acá. Se te escucha como si fueras un robot ahí, con eco. Por eso, niños, no escriban en el grupo y ya. Chicos, entonces, para hacer la aclaración. Mientras ustedes hacen, y monachitos acá, ustedes me interfieren a lo que yo estoy diciendo acá. Y eso va a ser mucho más difícil el poderlo explicar. Entonces, no hagamos eso para que no se escuche entrecortado. ¿Bien? Now, if we have, he is playing soccer, there is in present simple. There is in present continuous. Wait. Pero apaguen los micrófonos. Me quedan mutados. Wait. Now, you are going to have the possibility just to write, to tap here. Se le oye al profesor de todos los micrófonos que están. You are going to have to type here. Write your questions here. Try again. He's playing soccer. We are going to have in present continuous. Yes? If we are going to write in past continuous, he was playing soccer. Good? Then we have in present continuous. And present perfect continuous was going to be, remember, the auxiliary verb on the perfect tense we have has. In the first person, going to be have. It's the same, but it changes because it is the third person that we have to conjugate. In los tiempos perfectos, yo necesito que esa cuestión sea el siguiente verbo, sea un participio. Entonces, para que ese verbo singular, ese verbo en present continuous, sea en present perfect continuous, necesito que este verbo sea en tiempo perfecto. Been playing. Okay. Y tengo, pienso, playing. Okay. Ya tengo present continuous, past continuous, present perfect continuous. You're going to have in past perfect continuous. Yes.
I'm here. You are in, miren, chicos, eso es lo que me refiero. Él es, bueno, primero, el simple hecho de que sea ING no significa que ya sea continuo. Para que sea continuo, necesita que antes haya un verbo to be. Pero mira, si se dan cuenta, ese play nunca cambia significado. Jugando, 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 jugando. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me cambia? El verbo to be. Por eso se llama auxiliary verb, porque me auxilia saber en qué tiempo estoy hablando. Presente continuo. Él está jugando solo en fútbol. Pasado continuo. Él estaba jugando fútbol. Presente perfecto continuo. Él ha estado jugando fútbol. Y en pasado perfecto continuo, él había estado jugando fútbol. ¿Sí? Jugando nunca cambia. Lo que cambia es el verbo to be. ¿Claros ahí? ¿Preguntas? No. Okay. No, profe, así está bien. Good. Now, please, try. Yes, we have a question. Tell me. After we finish the exam, how are you going to grade? ¿Cómo voy a calificar la no calificar nada más? ¿Los exámenes? Yes. Okay. When I have the results of your exams, I'm going to have the feedback of each one of you. In those feedbacks, I'm going to have the correct answers and the incorrect question answers. When I have the complete score, I'm going to post on our platform the result of this. Try to check the my own platform because I need that you try to be invited to read different texts. Y en el foro yo también coloqué una explicación sobre cómo entrar a Mayón. ¿Vale? Para que lo revisen y lo puedan entrar. Profe, esa es otra cosa. Uno cómo hace para mandarle que uno estuvo en Mayón. Entonces. Eso le sale. Yo tengo la del acceso a Mayón, donde me aparecen quién ha leído y quién no ha leído. Por eso yo sé quién claramente entra y quién claramente no entra. Ah, o sea, solo nosotros solo leemos y usted sabe si leemos o no leemos. Ajá. Ah, listo. Ya con esa cuestión. ¿Por qué? Porque es que a mí en la plataforma a mí me aparece muy claramente todo lo que cada estudiante ha hecho. Tanto en Mayón, así de sistema 1, así en any kind of platform. Pero, chicos, ¿y quiénes han leído? Yo. Claramente. Yo. I have. Lorena. Juan Camilo. Luis Eduardo Leguizamón. Sebastián. Ana Smith. But guys, I know that some of you have the possibility to enter to my own, but some of you have sent me different like reports, English reports about different readings that you have read, and those are available. Los que no, de pronto no tengan acceso, eso de todas maneras yo lo reviso, ¿vale? Profe, ¿cuál Sebastián? Medina. ¿Sebastián Medina? I have again. Y Sebastián Medina, no es que el grupo se enfadó. I have to check again. Chicos, antes de irme, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, pues no. Yo entendí todo, pero no tengo ninguna pregunta. Entonces, en primer lugar, quiero que por favor revisen en videos de YouTube para que también tengan claridad de esas explicaciones muy pues intentadas, detalladas de lo que ustedes pueden usar para su texto y sus comprensiones.
Lo otro. Por favor, envíenme todos los que faltan de actividades, envíenmelo. Yo estoy haciendo el mismo. Y... Profesor, una pregunta. ¿Usted ya leyó cuando toca hacer la evaluación en inglés? Todavía no sé claramente, pero me están formando los horarios para que sea o el lunes o el